Bé, xiques, què tal el vostre pas per Festalent? Com s'ho heu passat? Pues nos lo estamos pasando genial y nos encanta el trabajo que estamos haciendo. ¿Y creo que esteu preparades per a esta recta final de Festalent? Sí, estamos muy preparadas y tenemos muchas ganas. Qué guay, yo tengo muchísimas ganas de que el público vea eso que he preparado porque es increíble y se van a currar muchísimo, ¿eh? Jurado de Festalent, vos, Eudic. Arriba el momento de evaluar el vostre pas per Festalent. La bandera verde de les Etuals, yo creo que es la seva constancia y el curro que posen en cada cosa que fan. Pues nuestro punto fuerte es que nos gusta lo que hacemos y le ponemos muchas ganas, pasión y horas. La bandera roja de les Etuals, yo creo que es que potser han de soltar un poco esa tensión que tienen y confiar en ellas mateixas para poder fluir y gaudir un poco más del ball. Pues yo creo que para nosotras lo que hay que mejorar es parecernos a lo que hacía Michael Jackson, pero tampoco sin imitarlo y sin perder la esencia del ballet clásico. El momento guau de esta actuación es claramente cuando aparece Claudia en escena y trenca amb el rollo clásico. Es que es literalmente guau. Bueno, yo creo que el momento más guau de la coreografía es cuando cambiamos del clásico a la parte de Michael Jackson, que es cuando entra Claudia y cambia completamente la música y también el estilo del baile. Describiría la actuación de les Etuals con elegancia. Bueno, esto es muy complicado porque Michael es incalificable, pero si tuviese que decir alguna sería pasión. ¿Sigues? ¿Alguna me puede explicar qué es eso? Es un tutú de ensayo que es plato y sirve para ensayar las coreografías. ¿Podemos donar una pista para el videoclip? Todavía no estamos seguras, pero creemos que vamos a llevar el tutú y este. Una, sí, ese tutú y una camiseta encima, así rockera. Muchas gracias por aceptar este repte, ¿no? De hacer un cambio tan heavy. Espero que se vaya a pasar también bien y que siga una experiencia. Y ya está, que nos veamos en la final, ¿no? A tope.